some point. Hola. Hola. ¿Tienes algunos chupadedos en lata? ¿Chupadedos? Sí, este tipo de aceituna. ¿Cómo, cómo? Es un... Tenemos chupadedos, pero en lata no. No, vale. Ahora estoy viajando a Croacia, por eso necesito en lata. Vale, te lo puedo poner al vacío. ¿Al vacío? Ah, claro, ningún problema. Vale, vale. Es que este funciona tan bueno. Claro, eso va muy bien. ¿Quieres probar? Ah, vale. Es que sí. Tengo otra variedad que también puede ser que te guste. Ok. Bueno. Sí, este tipo de aceituna. Ese tipo sí, te ha gustado. Sí, me encanta. Y sí, ya me voy para viajar, claro, para vivir por algunos meses. Las latas que son de 5 kilos, no te vas a llevar eso. Vale. Pero al vacío te puedes llevar la cantidad. Sí, que sí, sí. Y ningún problema, ¿eh? Perfecto. Hemos vendido hasta Japón, hemos vendido. Qué bueno. Sí, sí, por todo el mundo, ¿eh? Sí. Ahora ya... está empezando otra vez turista, pero antes que no, que venía mucho más. Esta es la chupadedos clásica. Vale. ¿Eh? ¿Es esa la que te mola? Pon ahí el hueso, si quieres. Y ahora te voy a dar otra, que esta también la escribí. Ok. Espera que te la quite, que no te pongo. Esa también está muy buena. A ver, ¿eh? Lo sabía. Esto. Lo sabía que también te puedo hacer paquetes separado. Es barata, ¿eh? Creo que ese es el ganador. Y quiero también que pruebes esta. Estas son las novedades que tengo. Esta me la hacen a mí también a posta. Si te gusta el rollo del ajo, ajo y orégano. Vale. Muy bueno también. Grandotes. Grandota y mucha molla. Me gusta, pero no tan mucho no como tanto, es. Ah. Vale. Bueno, pues te voy poniendo, ¿qué quieres? ¿Un paquete? ¿Cuánta te quieres llevar? Sí. Pesa 9 el kilo al vacío. Te lo digo porque ¿Un kilo? ¿Un kilo? ¿Quieres que te haga medio kilo y medio kilo separado al vacío? ¿Un kilo de esto? Sí. Ya está muy buena. Vale, ¿qué digo? ¿Prefieres un kilo al vacío o medio kilo? Sí, al vacío. ¿Medio? Ah,
separados. No, ah, no, ya entiendo, pero el jueves ya me voy para viajar. Por eso no sé si quiero, si puedo comer medio kilo tiempo. No. Oh, vale. Al vacío. Sí. ¿Separate? Oh, vale, ya entiendo. Medio kilo ¿vale? Los dos. Sí. Claro, lo que dice mi marido, primero abres uno. Ah, yo estaba pensando, sin vacío y la otra con vacío. Sí, medio. Este funciona muy bien. Muchísimas gracias, lo siento. Yo estaba pensando, no puedo comer tan mucho en corto tiempo. ¿Y esa es tarjeta, sí? Sí. Vale, ok, solo tengo que... Tarjeta, sí, no hay problema. Solo tengo que averiguar esto. ¿Qué te vas para Croacia? Sí, me encanta. ¿Qué? ¿Eres de Croacia? No, yo soy de los Estados Unidos. ¿Y te vas a Croacia? Sí, para vivir por un mes y medio. ¿Allí? Sí, porque no tengo algunas visas, los visados. Los visados. Sí, de para vivir en esta zona Schengen, por esto. Solo puedo quedar 90 días. 90 días y te tienes que ir. Y yo tengo que salir por la zona y por eso ya me voy por Croacia. Pues te vas fuera de sí, y sí. Luego vuelve a entrar. Ya tú sabes. Sí, 90 días y yo puedo vivir... 90 días dentro, 90 días fuera. Sí. Y me encanta esto porque yo puedo viajar a cualquier país que quiero y no tengo que hacer tan mucho. Pero antes de salir, yo tengo que hacer una grabación para mis amigos en los Estados Unidos, porque he quedado aquí por casi 3 meses y estoy viniendo aquí para comprar cosas y nunca he ido he hecho una grabación. Sí, porque ese mercado es increíble. Me encanta. Perfecto. Se queda súper bien. Sí. Y luego lo abres y lo que decía mi marido, primero te comes uno y ese el otro lo dejas así, se mantiene muy bien, 3 meses. Vale. Frío ni nada. Frío o nada, vale, perfecto. Y si abro, yo tengo que poner adentro de algunos jugos, algo como así. No. Es un... Óleo de oliva. Vale, perfecto. Es el jugo, agua no. Vale. Óleo de oliva, poquito. Y ya está. Vale, perfecto. ¿Cuándo vuelves? ¿3 meses? Sí.
Pero primero yo ya me voy a quedar en Filipinas y también en Morocco. Este muchacho, qué vida lleva. Sí, me encanta. Hombre. Siempre estoy viajando. Sí. Pero creo que me voy a regresar a los Estados Unidos porque yo tengo que vender mi casa. ¿Para seguir viajando? Sí. Y por eso quiero traer estos a mis padres, porque ellos, creo que ellos nunca han tratado algo como así. ¿En Estados Unidos no? Sí, nada como nada, así. Nada de comparar, o sea, nada que ver. Este sabor es muy único. Vale, corazón, come lo que quieras, ¿eh? Tranquilo, que te invito yo. Tú come. ¿Ya? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Ya lo tenemos todo? Ya tenemos. ¿Sí? Sí. Hombre, otra vez, cuando vengas, si quieres llevar un regalo a tus padres, también puedes llevar una latita de aceite extra virgen. Ah, oh, vale. Que es de aquí, de Valencia. Ok. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Que sí. Ha sido premiado. Eso tampoco... Son cosas que allí tampoco están. Sí, sí. Los aceites de Olivia. De oliva. Caros. Es muy difícil para encontrar bien, algunos claro. Buenos sí, en sí. Los Estados Unidos. Espérate, que no te pesa lo pero igual. Se queda súper bien. Gracias. Ahora sí. 10:54. Vale. ¿Te lo vas a echar en la mochila? Ah, sí, ya lo tengo una bolsa aquí. Si quieres te voy a poner yo esta no vale, para protegerlo más. Ok, gracias. Súper bien. Esto es lo único que tienes que tener cuidado de no darle un golpe. Sí, sí. Pero bueno, aunque le des un golpe tampoco pasa nada. Ya, ¿no? Ya me voy a poner nada. Adentro de la maleta. Claro, y la maleta. Sí. Vale. Y el pique, cógelo por si acaso. Ok. Vale, gracias. Aprendido español y todo, ¿eh? Ah, sí, pero cuando yo estaba en colegio en los Estados Unidos. Ah, ¿dabas español sí, aquí en los Estados Unidos? Sí. En Atlanta. No, Texas. Nosotros aquí tenemos un cliente que es de Texas. Sí. Ah, no, pero... sí. En Texas hablamos. Estudiaba por como... Por gusto, por... 8, 10 años. ¿Sí? Sí, sí. Yo estaba estudiando y también... Hablando. Hablando, practicando. Sí, por eso creo que no, más hablado. O menos yo puedo entender sí. La lengua. Sí, tienes así un poco de acento, estilo americano. Sí, a veces. Pero bien, eso es tuyo. Yo gracias. Vale, súper bien. Nada. Hasta luego. Adiós. Oh, por Dios.
gente como pueda. Thank you.
Hola, buenos. Pues va a ser al vacío como medio kilo. Sí, también. Lo que quieras. Vale. Creo que yo quiero medio kilo de este jamón Beota, 100% de Beota. Vale. Pero en varios paquetes. Sí, 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 como dos paquetes o tres paquetes, porque me recomendías. Vale. El paquete mejor abre sí, sí. Uno, luego el otro. Sí, sí. Se te conserva más. Ya entiendo. No hay problema, pero para que así sí, se mejor. Perfecto. Vale. Es mejor para comprar como cinco de estos. Sí, están hechos de ayer a última hora. Mira, estos son dos. Mismo precio, es el mismo precio. Son en paquetes de 100. Vale, vale. 25. Por eso yo puedo comprar 5 de estos. Claro, perfecto. 5 de estos. Y tienes un queso. Este tiene trufa adentro, ¿sí? Mira, trufa tenemos. Este con. No, lo, ahora te lo paso a mí. Este con moliterno tartufo, que es muy bueno. Este con trufa y picada. Y este es un español muy bueno, muy blandito, también con trufa. O sea, con trufa tengo ese, ese y ese para viajar. Porque también tengo sí, este. Sí, porque ya voy a viajar. También tengo este, pero no te lo aconsejo porque es muy sí. Blandito. Y entonces, este para viajar sin ningún problema. Vale, perfecto. Pues porque te aconsejo lo que más te salga bueno. Vale, este esto. Y además es español. Es español muy bueno. Sí. Y he quedado aquí porque hace como 3 meses. Sí. Pero ya me voy por Croacia ahora y quiero comprar algunas de las cosas más ricas. De aquí, ¿verdad? Aquí sabes qué pasa, que lo llevas, abres un paquetito, sí. Luego lo conservas. Perfecto. Y también adentro ya tengo los chupadedos. Hay que llevárselo. Sí. Yo tengo que traer todo. ¿Algo más? Ah, ya está. Vale. Pues esto es un detallito, jamón para cocinar, un regalo. Oh, bien, gracias. ¿Dónde? Yo soy de los Estados Unidos. Vale. ¿De los? De los Estados Unidos. Sí, pero. Allí no mandamos. Sí. Digo, porque enviamos a domicilio, pero claro, no. Vale, sí. Mira, lo más importante para que viajes allí es que la etiqueta lleve su nombre y lleva, pone que es Bellota 100%. Entonces no tendrás ningún problema en la vida. Y ningún problema. Yo estoy trabajando en este mercado de industria de cerdo. Sí. Sí. Yo estoy comprando de mataderos. Sí, claro. Yo entiendo lo que está pasando con todo. Preguntamos muchas veces para que cuando llega allí no haya problema. No saben muy mal que luego tengáis problemas. Sí, no saben lo que es más importante. Sí, porque ponen un montón de normas para entrar ahí a Estados Unidos la carne, ¿verdad? Sí. Y ese es casi imposible para buscar en los Estados Unidos. 100% de Bellota. Es muy difícil. Claro, y además estar allí es carísimo. Como sí. Carísimo, si quieres ¿no? comprarlo, sí, tienes que comprar con una pierna. Claro. Un brazo y pierna. Pues tampoco es cuestión. Muchísimas gracias. De nada, lo llevas así todo perfecto. Y esto. No necesito ¿Libro? Copia tampoco. Sí, pero vale. Que salga el euro más para cambiártelo de moneda aceptada. A mí me gusta siempre de ponerlo. Vale, así ningún problema. Todo, así tú todo lo tienes. Mira, necesito. Vale. Así te sale a ti todo bien y todo lo bien. Ningún problema. Y aquí, y aquí. Muchísimas gracias. Buen Muchas viaje. Gracias. Buen a luego. Gracias. Chao.
Esa es la foto que se hace a su madre. Qué cabrón.